Nice, pues me acabo de hacer mi segundo tatuaje con Alinana. Hola. Aquí está. ¡Tron! Y pues bueno, ahora sí, dinos qué es lo que tengo que hacer. Perfecto, mira, lo que te puse ahorita es un apósito médico. No te emplastiqué, no te hice un jamoncito. Entonces, este de aquí, llegando a casa, te vas a lavar con esto que te doy. Yo te voy a dar tu kit, ¿sale? Entonces, igual toda la información que te dé aquí, te la voy a dar por PDF para que no se te olvide, ¿sale? Okay. Entonces, vamos a lavar con jabón neutro el tatuaje. Lo vas a lavar 3 veces al día con jabón neutro. ¿Por qué jabón neutro? Porque regula el pH de la piel. Eso hace que se regenere más rápido, ¿no? Y mejore. Lo más pronto posible. Entonces, este va 3 veces al día. El día de hoy te vas a quitar el apósito médico junto con el jaboncito. O sea, vas a agarrar jaboncito en tu mano y te vas a empezar a lavar las esquinitas y te lo vas a quitando poco a poco. No te lo vayas a jalar en seco porque todos estos vellitos te sí, lo vas a limpiar. Okay. Al tatuaje no le pasa nada, está bien hidratado, pero al resto de la piel sí. Entonces, esta va 3 veces al día. Luego, crema neutro con aceite de coco. Esta ayuda a regenerar la piel, a darle brillo y sobre todo a hacer que más rápido se caiga la costrita y todo eso. Esta va siempre después de esta, ¿sale? Es paso número 1, paso número 2, 3 veces al día durante 1 semana y media. También hay que comprender que cada piel es diferente. Entonces puede ser que tu piel rapidísimo sane y ya en 1 semana lo sientas como nuevo. Aún así, te esperas 1 semana y media para seguir con el tratamiento. Y después, esta de aquí es un bálsamo de aceite de coco, cera de abeja y vitamina E. Y esta es para la comezón. ¿O te quieres dar esa cosa? ¿Ese te dio comezón? Sí. Ah, bueno, este te va a dar peor. Entonces, cuando te dé comezón, te vas a estar poniendo este de aquí. Va. Con este lo vas a estar hidratando. También cuando veas ya que te empiezan a salir los pequeños pellejitos, te lo pones. Y esta va todas las veces que tú quieras en el día. Esta te dura como 6 meses. Y también ayuda al brillo. Recuerda que es un tatuaje en colores. Es muy diferente a un tatuaje blanco y negro. Entonces, hay que cuidarlo del sol. 2 semanas no te vas a exponer al sol. Sí, me pongo mangas largas. Sí, manga larga, de preferencia. Y la verdad es que cuando ya te vayas a la playa o algo así, ya acostúmbrate a usar un bloqueador solar, aunque sea del 30, para esta área, porque las acuarelas, los colores claros, sobre todo los turquesas que pusimos, se los jode el sol. Sí, se pueden ir rápido, ¿no? Entonces, para que te dure unos 5 años así vibrante, ponte bloqueador solar cuando vayas a la playa. Aquí en la ciudad no es importante porque casi nunca estás asoleando. Porque el smog no se hace. Exacto. Pero esos son los cuidados básicos. Puedes tomar, puedes comer, o sea, la verdad es que puedes hacer lo que sea, excepto ejercicio, por favor, 1 semana y media, evítalo, sobre todo brazos, sí puedes hacer. Pero cardio sí es a correr cardio, y todo ese todo eso pedo, puedes ¿no? hacer súper normal. Carne de puerco, claro que puedes comer, es mentira que no puedes, puedes comer carne de puerco. Pero no me gusta. Ah, bueno, entonces no comas carne. Bueno, esta es una ventaja. Ajá. Y ya, ropa lo más suelta posible. Sí, de preferencia manga corta, si pudieras manga corta es mejor. Pero si tienes esto y no te aprieta tanto, más que suficiente. Recuerda tener cuidado con los raspones, cuidado con los golpes, que ningún amigo llegue y te pegue, todo eso hay que tenerle mucho cuidado. Y bueno, de eso, nada más tómale muchas fotos. Llámalo. Ahora sí, déjanos todas tus redes, Alinana, para que toda la gente que quiera tatuarse bien chido así, pues te pueda contactar. Sí, claro que sí, chicos. Pues yo me especializo en acuarelas, galaxias, fine line y miniaturas. También caligrafía súper finita. Entonces me pueden seguir en mi Instagram. Sí. Hey. ¡Ay! No sonó. Ya llegó uno. Sí, ya llegó uno. Pueden seguirme en Instagram como Alinana Tattoo. Me pueden seguir en Twitter como _Alinana. YouTube, Alinana Sola, y en Facebook también, Alinana. Y yo cotizo y hago todo eso solamente por Facebook, por favor. Así que si quieres cotizar por allá, porque luego me están escribiendo por todas partes y me hago bolas. Entonces, por Facebook para cotizar, chicos. De todas maneras, voy a dejar todas tus redes aquí abajito aquí en la descripción del video. Por favor, chequen para que se pongan en contacto con ella. Claro que sí, yay. Y esto ha sido todo por el video de hoy, Smiles. Espero lo hayan disfrutado. Yo, de verdad, no sufrí mucho. Bueno, al final un poquito sí. Pero la verdad es que me gustó mucho y quedé bastante satisfecho. Quedó genial. Sí. Es un buen cliente, la verdad. No se movió mucho. Ya lo tenía como por acá, pero aún así dejó el brazo en su lugar. Muchísimas gracias. No, a ti qué por... bueno que te gustó. Está no, a ti gracias por hacerme este trabajo. Yay. Y pues bueno, más toda la información se los dejo aquí abajito y nos vemos en el siguiente video. Bye.